Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos en este nuevo año a nuestro canal de YouTube, El Patio y la Cerveza. En esta ocasión, en este video, le queremos hacer homenaje a Argentina por haber ganado la Copa del Mundo. Y para eso hemos cogido su mejor cerveza, Quilmes. Quilmes, una cerveza de origen argentino, fundada en el año 1890 por un emigrante alemán llamado Otto Birn. Este escoge la ciudad de Quilmes, una ciudad indígena, por la calidad de su agua y la cercanía al ferrocarril. En el transcurso de los años fue traspasando los límites de la ciudad hasta alcanzar llevar su cerveza a todas las ciudades de Argentina, y así aumentó la calidad de su cerveza y el volumen de producción. El 4 de febrero de 1955, el presidente Juan Domingo Perón expropia la cervecería, y se la entrega al sindicato cervecero. Y en el año 2006, esta cervecería fue absorbida por Anheuser-Busch. Con el diseño de la botella. Botella de color ámbar, 11.5 onzas de cerveza. La chapa arriba, color dorada con letras, fondo azul y letras doradas, dice Quilmes, cerveza argentina clásica, y como un pequeño lúpulo o un ramillete. En el collarín de la botella, en su cuello, el fondo blanco dice Quilmes en azul oscuro, el mismo símbolo de un lúpulo, dice cerveza argentina, cerveza de exportación. En la etiqueta principal, los mismos colores, blanco, azul oscuro, azul claro, dice Quilmes, cerveza clásica. A la derecha, un emblema que tienen ellos, unas palabras muy bonitas dedicadas a la cerveza, donde dice que esta cerveza se elabora con productos auténticamente argentinos y 100% naturales. Y al otro lado, el símbolo de un tractor, como harán del campo, es parte del proceso de producción, de elaboración de la cerveza. Y grabado aquí al final del collarín, tiene como un vaso grabado rodeado de ramilletes de lúpulo y cereales. Vamos a la cata y la degustación de esta cerveza. La cerveza tiene más o menos un poco de espuma. Sí. Tiene un color dorado lindísimo. Muy bello. Muy bello, que color dorado. Bastante burbuja. Sí. Pero la espuma tiene buena capa de espuma y buen color blanco. Muy bonito el color de la cerveza. Vamos a percibir sus aromas. Ah, primer golpe, Malta. Mi primer golpe de nariz es Malta. Primer golpe es Malta. Se siente un poquito amargor al final por sus lúpulos. Esta cerveza tiene muy buenos lúpulos. Pero Malta de cebada. Salud, vamos a probarla. Muy buen sabor. Amigo, esta cerveza, como dice la botella, todos sus ingredientes son naturales. Agua de ahí mismo, del lugar de Quilmes, es un manantial muy bueno. Malta de cebada, lúpulos patagónicos que crecen y se encuentran en lugares secos y fríos, y hay 5 lugares secos y fríos tan buenos así como para cultivar lúpulo, y uno de ellos está en el sur de Argentina y tiene 3 variedades: lúpulos Nugget, Cascada y Mampuche. Todos son cultivados en Bolsón, un pueblo que queda en Argentina, y los cereales que incluye también tiene cereales no malteados y maíz que provienen del norte de Argentina. Esto es un lager muy bien hecho, muy bien equilibrado. Muy bien equilibrado. Esta cerveza tiene 4.9 grados de alcohol. Muy buena calidad de cerveza. Salud otra vez.
Cervecería Quilmes colaboró con la creación del Centro de Bomberos Voluntarios de Quilmes. También construyó y financió el Hospital Materno de esa ciudad, el cual lleva el nombre del dueño de la cerveza. Del fundador de la cerveza. Otto Bermann. Del alemán. Del alemán. También creó el centro deportivo llamado Cervecerías y Maltas de Quilmes. Y es el patrocinador oficial del equipo de fútbol Boca Juniors. Boca Juniors. Amigo, esta cervecería también hace maltas con el mismo nombre y agua gaseada. Bueno, hasta aquí este video de hoy. Conocimos la historia de esta famosísima cerveza de Argentina, su degustación, su cata, sus curiosidades, su historia. Próximo video, otra cerveza. Amigos, recuerden que los pullovers que tenemos el Junior y yo puesto, los portabotellas para que no se te mojen las manos, las gorras, los portavasos para los carros, es gracias a RFG Transfer. Ellos les pueden hacer cualquier cosa que ustedes quieran hacer de diseño, de gorra, de pullover. Se comunica con ellos, el teléfono va a estar de abajo del video y se lo hacen con mucho gusto. Y todas las cervezas que se compran para el canal es en Toraguay. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones, seguirnos en nuestra cuenta en Instagram y dejarnos sus comentarios debajo del link del video.